Les habla Juan Fernando Peláez y, a nombre de nuestro equipo de investigaciones, es un gusto presentarles un video de análisis técnico semanal elaborado para el día 15 de noviembre del año 2021. A continuación, les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes se establecen en el marco de tiempo diario de la acción de mineros y en el mismo periodo de tiempo para la acción de preferencial de vivienda. Los anteriores cambios técnicos los analizaremos más detalladamente en nuestros videos diarios de la próxima semana. Complementamos nuestro informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que han sido modificados con respecto a nuestro informe técnico semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este recorrido técnico semanal el cual vamos a comenzar con el índice MSCI Call Cap que ya completa cuatro semanas en puerta de la oferta. Su primera zona de soporte estaría ubicada en los 1350 puntos. Este nivel que vemos en esta zona y ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20. En cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 1450 puntos. En este periodo semanal su tendencia permanece alcista. La acción de Banco Colombia Ordinaria, que ya completa cuatro semanas en poder de la oferta, soporte ubicado en 32 mil pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 35 mil pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece alcista. La acción del Banco de Bogotá, con una zona de soporte ubicada en 72 mil pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 76 mil pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece alcista. La acción de la Bolsa Valores de Colombia con una zona de soporte ubicada en 9.400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 10.200 pesos. En este marco de tiempo semanal su tendencia permanece bajista. La acción de Celsius con una zona de soporte ubicada en 4.000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 4.400 pesos. En este marco de tiempo semanal su desplazamiento permanece lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria con una zona de resistencia ubicada en 6,450 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 6,000 pesos, ajustado al mismo tiempo a su EMA de 20 semanas. En este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. La acción de Canacol con una zona de soporte ubicada en 10,500 pesos y un nivel de resistencia técnico cercano a los 12,200 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 10.500 pesos. La acción de Corfi colombiana ordinaria, con una zona de resistencia ubicada en 30.000 pesos y un soporte técnico demarcado en los 28.500 pesos. En este marco de tiempo semanal, su tendencia permanece alcista. Continuamos con la acción de EcoPetrol, donde la oferta vuelve a retomar el control, soporte demarcado en 2.680 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 3.000 pesos. En este periodo semanal, su desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de ETB con una zona de soporte ubicada en 190 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 220 pesos. En este marco de tiempo, su tendencia permanece lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá con una zona de soporte ubicada en 2,600 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 2,945 pesos. En este periodo semanal, su tendencia permanece alcista. La acción del grupo Bolívar con una zona de soporte ubicada en mil pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los mil pesos. En este marco de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción del grupo Argos Ordinaria, que ya completa cuatro semanas en por de la oferta, soporte de demarcado en 11.200 pesos y un nivel de resistencia ubicado en los 12.300 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas semanas. En este marco de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción de Grupo valor ordinaria con una zona de soporte ubicada en 1100 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 1200 pesos. En este marco de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción de Grupo Sura con un importante incremento en el volumen de transacciones, soporte ubicado en 21000 pesos y un nivel de resistencia técnico de en los 22650 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas semanas. En este marco de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción de ISA sin muchos cambios en su panorama técnico, una resistencia ubicada en 24.000 pesos, que es la parte superior de su estructura, y un soporte técnico ubicado en los 21.200 pesos. Para este marco de tiempo su tendencia continúa siendo lateral. La acción de Mineros, con una zona de resistencia ubicada en 4.100 pesos, y un soporte técnico demarcado en los 3.500 pesos. Este nivel que vemos en esta zona... En este marco de tiempo semanal su desplazamiento permanece bajista. La acción de preferencia Laval con una zona de soporte ubicada en 1.100 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 1.180 pesos. En este marco de tiempo conserva un desplazamiento alcista. La acción de preferencia al Banco Colombia que ya completa cuatro semanas en poder de la oferta, resistencia ubicada en 35.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico ubicado en los 32.000 pesos. En este periodo semanal su desplazamiento continúa siendo alcista. La acción de preferencia al cemento Argos con una zona de resistencia ubicada en 4.600 pesos y un soporte técnico ubicado en los 4.200 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción de preferencia al Colombiana, con una zona de resistencia ubicada en 24.600 pesos y un nivel de soporte técnico demarcado en los 22.000 pesos. En este marco de tiempo conserva un desplazamiento alcista. La acción de preferencia al da vivienda con una zona de soporte demarcada en 31500 pesos y una resistencia técnica ubicada en los 35000 pesos, este nivel que establece el mercado en las últimas semanas. En este marco de tiempo su tendencia permanece alcista. La acción de preferencia del grupo Argos donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte demarcado en 8300 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 9200 pesos. En este periodo de tiempo su tendencia continúa siendo alcista la acción de Promigas con una zona de soporte ubicada en 7000 pesos y un nivel de resistencia técnico demarcado en los 8000 pesos. En este marco de tiempo su tendencia permanece lateral. Finalizamos nuestro recorrido técnico semanal con la acción de preferencia del Grupo Sura, soporte ubicado en 18200 pesos y un nivel de resistencia técnico ubicado en los 19200 pesos. Este nivel que establece el mercado en las últimas semanas. En este marco de tiempo su tendencia permanece alcista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico infogrupovalora.com.co.